Vamos a intentar calmar ese dolor de espalda con un analgésico y un reconstituyente. Intentaremos que así se recupere cuanto antes de su agotamiento. Puede vestirse. Le pediría que se tomara el compuesto delante de mí. ¿Acaso no confía en que siga su tratamiento? Digamos que me quedaría más tranquilo sabiendo que se toma la dosis adecuada. Deme esos brebajes y acabemos con esto de una maldita vez. Disculpe un momento, doctor. Gracias. Es del investigador que contraté. Han localizado a la mujer que secuestró a la niña. Se trata de una tal Serafina y vivía en la calle. Y un dato curioso. Fue acusada de robo. Y Felipe actuó como abogado defensor. ¿Cree usted que la haya podido utilizar para...? Por Dios bendito, ¿acaso no es evidente? Felipe se ha llevado a la niña. Tengo que hablar con el investigador privado cuanto antes. El tratamiento deberá esperar, doctor. Sé que estás buscando a tu hija. Y te deseo, con toda mi alma, que la encuentres. Gracias, Rita. Gracias, pero ¿qué te acabo de decir? ¿Eh? Que no malgastes tus fuerzas. Perdóname, Manuela. Perdóname. Que te perdone. ¿Por qué tendría que perdonarte yo, mujer? Eso es la fiebre y el cansancio. Hija mía, justo te está buscando para hablarte. ¿Has sabido algo más? Vete a ver. Yo me quedo. No hace falta, Guadalupe, por Dios. Rita no va a escaparse. Vaya usted con Manuela o atender a sus obligaciones. Yo me basto aquí. Gracias. Volveré lo antes que pueda. Y ya me quedo contigo hasta la noche. Manuela, no me dejéis sola con... Quédese usted. No la deje sola ni un momento. Yo no me muevo de aquí. Leonor se queda con el palacete. Ni una peseta más. ¿Y de qué espera que viva nuestra hija? ¿De la fama que le ha dejado su hijo a la pobre? Porque al fin y al cabo, Claudio es su hijo y sería algún culpable, además del susodicho. Ni siquiera le ha llamado hijo. No quiere volver a saber nada de él, ni de ninguno de sus asuntos. ¿Y nosotros? ¿Por qué? Porque Claudio había adquirido unos compromisos con nosotros, como sus socios comerciales. Incluso habíamos adelantado una parte que ahora perderemos si Claudio, su padre, no hacen frente a sus obligaciones. El señor Castaño no quiere saber nada de esas cantidades. Según él, Claudio usurpó el apellido Castaño. No es un Castaño, afirma. Doctor, por favor. Le prometo que vendré con las manos vacías y que no le hablaré de nada que pueda ponerla nerviosa, pero por favor... Déjeme visitarla de vez en cuando. De acuerdo. Puede continuar con sus visitas. Pero serán más breves. Y desde luego más espaciadas en el tiempo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Has oído a Celi? Nos veremos pronto. Confía en mí. Y ya has oído lo que ha dicho el doctor. No te atiborres a Bartolillos. Con moderación. Llévese la repostería. ¿Puedo darle dos besos? Ser directa. Mucho. No vaya a ser que te dé tiempo a contagiarme.
Ya no me da miedo. Me estoy muriendo. ¿Y por qué tendrías que tenérmelo? Ningún daño te voy a hacer. Parece que no me conozcas como me conoces. Pero Rita, si das un mal paso, ya que tú no puedes pagar, pagaría a la gente que queda atrás de ti. Shh. No te alteres. Tienes que comprender que no puedo quedarme con los brazos cruzados si a ti te da por hablar y contar un par de secretillos. Tengo que cuidar mi reputación. Es el demonio. Una intriga. Esos patéticos insultos me dan a entender que has comprendido, ¿verdad? Como digas una sola palabra sobre mí, lo pagará tu familia, la poquísima que te queda. Monstruo. No. Soy solo una mujer. Una mujer que lucha contra el mundo con las armas que le dejan. Así que ya sabes, llévate tus secretitos a la tumba. Estamos. Descansa en paz, Rita. Si no pones de tu parte y hablas conmigo, tu amiga Trini se enfadará. Uy, no, doctor, no le diga eso. Háblele del jardín y de las flores. Celia, ¿te gustaría hablar del jardín? Sí. Me gusta cuidar las flores, verlas crecer, protegerlas. Estupendo. Estupendo, eso está muy bien. Ya que somos los tres como amigos, creo que podemos hablar claramente, ¿no? Celia, ¿por qué si te gustan tanto las flores? ¿No has querido bajar al jardín en los últimos días? Porque me mareo. Mírame los ojos. ¿Es verdad? ¿Te mareas de verdad? ¿O es solo una excusa para quedarte en la habitación? Porque bajar al jardín no es solo una diversión. Es una prescripción médica, una terapia, y debes cumplirla. Sí. No digas solo sí. No sé, sé más expresiva. Di lo que quieras, di cualquier cosa. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Pobres. No te comportes con ese resentimiento. No es resentimiento, es realismo. Permíteme que no me eche a llorar, porque Claudio ahora tenga que aprender a ganarse la vida desde abajo, como hemos hecho todos, sin ni siquiera tener antes unos años de despreocupación. Tienes razón. Supongo. A veces no es fácil ponerse en el lugar de los demás para los que hemos nacido entre algodones. Perdona. No, perdóname tú. Nadie es responsable de la cuna en la que nace. Preocúpate, sí, pero no sufras demasiado. Claudio es inteligente. Sabrá salir de esta. Gracias. No tienes motivo alguno para ayudarnos. Al contrario, te hemos hecho daño. Sin quererlo, pero te lo hemos hecho. Y aún así te estás volcando con nosotros. Eres bueno, Pablo. Muy buena persona. Me bajo a la sastrería. ¿Es por él por quien está usted tan preocupado? Tanto se me nota. Nunca ha sido usted muy hábil escondiendo sus sentimientos. Nunca le he visto como ahora. Tan irascible, tan tenso, tan poco dueño de sí. Germán sabrá controlarse, tiene un espíritu fuerte. Con esas mismas palabras, o casi, me tranquilizaba yo. Pero he hecho memoria. Y no siempre ha sido así, Manuela. Raras veces, es verdad. Pero le he visto perder el control. Y temo que ahora sea una de esas raras ocasiones. Si se equivoca, echaría a perder su vida, personal y profesionalmente. No lo entiendo. ¿Tiene que tomar alguna decisión tan importante? Había oído que estaba pensando si ir a Inglaterra a investigar, pero eso... Temo que Germán haga una locura. Administrarle lauda no a justo. Pero se ha vuelto loco.
puede matarle y lo sabe. Ha quedado en hacerle una visita justo en el hotel. Supongamos que ha escondido a la criatura, ¿de acuerdo? ¿Y después qué? ¿La dejaría toda la vida con esa pordiosera? Nunca podrían ni él ni su esposa disfrutar de la pequeña. Eso debería preguntárselo a él. Es muy probable que haya enloquecido. A mí, desde luego, está consiguiendo agotarme. ¿Ha vuelto a padecer algún episodio de desfallecimiento, Dolores? Un par de vaidos más. Y ahora, además de la espalda, me dan pinchazos en la nuca y en las sienes. Tiene el pulso débil. Débil y lento. ¿Desea usted asustarme, doctor? No tengo preferencias. Puedo decirle que tras los episodios de tensión y nervios que usted ha padecido durante los últimos meses, esa debilidad cardíaca es relativamente normal. Pero viviré unos minutos más, ¿verdad? Eso ni siquiera lo podría afirmar de mí mismo. En todo caso, me quedaría más tranquilo si se tomara este reconstituyente.